Carito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando. Me dieron razón que andabas en las tierras michoacanas. Que de la Piedad viajabas con rumbo de la Huacana. Te vieron cuando pasabas por San Moray, Nueva Italia. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Díganle que ando aquí en Napa y voy pa' Ciudad de Hidalgo. Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas, de Zitácuaro a Huetamo, de Apatzingán a Morelia, ya me sueño acariciando esa carita morena. Pascuaro iré a buscarte, Tacámbaro y Pedernales. Pascuaro y Villa Escalante, también Ario de Rosales. A ver si logro encontrarte para remediar mis males. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Díganle que ando aquí en Napa y voy a Ciudad de Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa preferido de Charlando con Teresa Foster. Les doy la más grata bienvenida y sobre todo relájese porque vamos a tener muchísima información muy importante. Una vez más, también estamos celebrando en este mes de mayo a las madres. Es algo especial para todas ustedes, así que muchas felicidades para las madrecitas y para aquellas que también van a ser futuras mamás, pues muchas felicidades. Hay que rodearse de mucho amor y mucho cariño porque todas las madres siempre representan lo mejor de nuestra familia. Ellas son las pilares y siempre hay que darles mucho cariño. Y recuerden, no nada más el 10 de mayo, sino todo el año. Este va a ser un programa muy interesante. Vamos a empezar con la salud mental. Es un mito y muchas personas no quieren ni siquiera hablar de eso. También vamos a estar hablando sobre inmigración y de las tarifas. Las tarifas de inmigración, algunas han bajado. ¿Cuáles serán? Y las que han subido, hay que tener cuidado.
Recuerde también que si su familiar le hizo una solicitud y falleció, ya se acabó todo. Así que vamos a estar hablando mucho más sobre migración en el segundo segmento. Y en el segundo segmento vamos a tener una visita de Hospice. Es una asociación de la cual no conocemos mucho, pero que nos ayudan para nuestros familiares que ya están en la última etapa de su vida y que muchas veces tampoco sabemos cómo ayudarles o cómo ayudar a la familia que está a nuestro alrededor. Así que, como ven, es un programa bastante bueno. Pero también quiero darle las gracias a Chano, que ustedes lo escucharon, Caminos de Michoacán, porque estamos celebrando a las madrecitas. Y posteriormente vamos a regresar con otras canciones también muy bonitas. En este momento, por favor, acompáñenme a darle la bienvenida a Adriana Navarro y a Dolores Flores Chávez, que nos van a estar hablando sobre la salud mental y qué es. Así que acompáñenme. Bienvenidas y muchas gracias por venir. Gracias, Teresa. Gracias. Este es un mes especial y le estamos celebrando, aparte de el Día de la Madre, otra cosa muy importante. Me gustaría saber cuál es, por favor. Claro que sí. Nosotros venimos representando al Departamento de Salud Mental del Condado de Napa y estamos celebrando no solamente localmente, pero a nivel país. Hay una campaña sobre traer información acerca de lo que es la salud mental, cómo podemos prevenir enfermedades de salud mental, qué significa tener una enfermedad de salud mental y cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos y a nuestros familiares. Fíjate que es muy importante que esta campaña sea ahora sí que a nivel de todo el país, sí. Porque sobre todo nosotros los latinos, y yo creo que ustedes están abriendo esa puerta, decir, no es nada malo. El mito que tenemos es de que una salud mental es porque estás loco, francamente. Y muchas veces no queremos entonces ni siquiera decir que un familiar está por eso. Pero qué bueno que están aquí porque nos van a explicar y ayudarnos a comprender cuáles son los problemas de la salud mental, el estigma y los mitos. Adriana. Pues, como tú explicaste ahorita, Teresa, el estigma es un estigma que no solamente abarca nuestra cultura, pero en la cultura americana y otras culturas es algo de lo que no se quiere hablar, es algo de lo que se le tiene miedo. Y cuando uno piensa de una persona que tiene una enfermedad mental, como tú dices, piensa, esta persona está loca. Y la verdad es completamente diferente. Uh-huh. La salud mental tiene muchos rangos. Uh-huh. Hay una persona que puede estar pasando por un estado depresivo y puede llegar a un caso donde una persona esté sufriendo de síntomas psicóticos. Uh-huh. Entonces, es importante que tomemos control y cuidado de nuestra persona para que de esa misma manera podamos cuidar nuestra salud mental. Y fíjate que eso es muy importante. Y sí tienes mucha razón. Y nuevamente, ¿verdad? Les recordamos que pues este es un tema tabú que muchas veces decimos no. Pero es por eso que lo trajimos el día de hoy. Para que realmente estemos bien informados y no nada más esperemos hasta el último momento cuando a lo mejor ya no se puede hacer nada, sino también para hacer las prevenciones. ¿Y por qué es importante obtener ayuda, Dolores, si tenemos esto? Bueno, para la familia, la situación de darse cuenta que uno de sus familiares tiene una salud mental es muy doloroso. El proceso puede ser muy temor, tiene mucho claro. Temor, no lo entienden, no saben cómo recibir los servicios que se necesitan. So, por eso estamos aquí, para darles información de uno de nuestros servicios, es los grupos. Uh-huh. Tenemos un grupo de apoyo para la familia, donde damos información. Ellos se pueden sentir muy a gusto y poder platicar los síntomas que están pasando, ya sea del familiar y también el estrés que lleva cuidar de alguien de la familia que tiene una salud mental. Es muy importante que la familia entienda el diagnóstico que tiene esa persona para poder ayudarlo y buscar el apoyo que se necesita. Y eso, también el mensaje, por favor, que queremos traer nosotras es como no solamente cuando una persona sufre de una enfermedad mental, no es solamente la persona con la enfermedad la que es afectada. La familia, todas las personas que están alrededor de la familia están afectados también. Y cómo hay maneras de que la familia pueda ayudar a esta persona que se mejore y de la misma manera se están ayudando a ellos mismos. Y ese es el tema principal
de nuestro grupo de apoyo que ofrecemos a la comunidad y también es parte de promover información por medio de esta campaña nacional que se está haciendo acerca de cómo esto puede llegar a una solución, cómo tú no tienes que sufrir en soledad, porque la verdad es de que una de cada cinco personas en California va a ser diagnosticada con una enfermedad mental o una persona muy apegada a ella o a él va a ser diagnosticado con una enfermedad mental. Entonces, es mucho más común claro. de lo que nosotros en realidad sabemos. Pero como tú dijiste, es un tabú, no se quiere hablar y se queda todo encallado, nadie quiere que las demás personas sepan. Y lo que termina pasando es de que la persona con la enfermedad mental puede deteriorar y sufrir más y al mismo tiempo la familia por no pedir la ayuda puede estar sufriendo en soledad. ¿Nos podrían dar algunos de los síntomas que, por ejemplo, nosotros tenemos que estar al tanto de nuestro familiar? Si vemos esos síntomas, decimos, oh, parece como que sí necesita ayuda. Ahora, otra de las cosas muy importantes es de que, por ejemplo, si nos duele un diente, ¿verdad? Entonces vemos que pues, ese diente se nos está hinchando o sentimos el dolor. Si nos duele la cabeza, decimos, ah, ya me duele la cabeza o el estómago, tengo que ir a ver, estos son los síntomas para ir a ver el doctor. ¿Hay algunos síntomas para que nosotros estemos preparados y poder ayudar a ese familiar mejor? Claro que sí. Básicamente lo que nosotros les ayudamos a todas las personas a que vean y de una manera de identificar es tu nivel de funcionamiento. Si una persona, su nivel de funcionamiento está siendo impactado por síntomas como la persona está muy triste, se aísla de los demás, no se puede concentrar, está durmiendo de más, durmiendo menos, tiene temor de salir, siente que otras personas la están siguiendo y cualquiera de estos síntomas los hace que no hagan actividades comunes como no se bañan, no comen como deben de comer, no duermen como deben de dormir, se aíslan de los demás, dejan de ir al trabajo o empiezan a usar otras sustancias para tratar de controlar sus síntomas, porque muchas veces es muy común que una persona que está pasando por una enfermedad mental trate de automedicarse para tratar de controlar esos síntomas sin ir al doctor. Exacto. Entonces, cualquier grupo de síntomas que estén haciendo que la persona, su funcionamiento esté deteriorando, ese es un signo de alarma que tienes que poner atención. Y como es bien importante que sí, si te duelen los dientes, tienes que ir al dentista. Si te duele tu corazón o estás mal de corazón, tienes que ir a ver a un especialista. Nuestra mente es uno de los órganos más importantes que tenemos y se le tiene que dar la misma atención que se le da al corazón y a cualquier otro órgano que tenemos. Si nuestra mente no está bien, nosotros no vamos a funcionar bien. Por eso es tan importante. ¿Hay una edad para tener una salud mental deteriorada o que se empieza? En realidad, No. Hay niños que pasan por, y también queremos hablar un poquito rápidamente de eso, claro. de que los niños también sufren de enfermedades mentales, los niños también pasan por depresión, pasan por ansiedad, y esto también se tiene que poder identificar, y los papás pueden también estar notando qué funcionamiento tienen los niños en la escuela, qué funcionamiento tienen en su hogar, y si notan un cambio de su comportamiento, es algo para que hablen con la escuela y con los doctores de los niños. ¿Y cómo puede una persona y familia obtener el apoyo que necesitan para saber más sobre la salud mental? Una de las cosas es siempre buscar ayuda, ya sea si es un niño en la escuela, tienen consejeros, pueden referir a los niños, su doctor general puede darle una opinión y puede también darle medicina si es necesario. También consultar con, especialmente si saben los servicios que están afuera, ya hay muchos aquí en Napa, uno del condado donde trabaja Adriana, pueden hacer evaluaciones si es necesario. Pero siempre consultar ayuda porque no están solo. Uno se siente solo que a lo mejor puede ser la única persona en la familia que está pasando, pero hay varias personas que pasan por esas situaciones. Y si no saben una respuesta, busquen ayuda. Es mejor, el grupo de apoyo que tenemos es una de las cosas que ofrecemos, información y referencias a las personas que se necesitan. ¿Esa es la dinámica del grupo? La dinámica es muy familiar, ellos se sienten a gusto de platicar de los que están, el estrés, que no se sienten informados de información, entonces ellos lo buscan esa ayuda y nosotros se la podemos proveer y si no la sabemos, lo buscamos. Eso es lo bonito de nosotros, que si no sabemos, lo buscamos, pero siempre
creo que para toda nuestra comunidad, como ustedes dicen, se bloquean. Uh-huh. Y a veces cuando usted se bloquea, entonces dice, no sé nada, pero qué buenos tips diste, porque así dice, bueno, puedo ir a la escuela, puedo ir con el consejero, si es un niño, si es un adolescente, si ya es un adulto, entonces también se puede uh-huh. estar checando con ustedes. Ahora, ¿quiénes pueden asistir a este grupo y cuáles son los horarios disponibles? Las personas, está abierto para toda la comunidad. Alguien que tenga, la importancia es que alguien tiene a alguien de la familia que está enfermo de una salud mental. So, hemos tenido papás, abuelos, tíos, tías, amigos. O sea que es importante que vayan todos los que están alrededor para que también puedan correcto. Comprender. Sí, y entender. Entender y no estar, oh, no, nada más te estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Como muchas veces. Lo bonito sí. del grupo de apoyo también es de que no nada más somos nosotros proveyendo servicios. Ellos mismos se apoyan los unos a los otros y encuentran una nueva familia o encuentran un nuevo apoyo. Y el que una persona, nosotros creemos a veces que es más poderoso uh-huh. que una mamá le diga a otra mamá, yo sé por lo que tú has pasado, uh-huh. porque en realidad ellas lo están pasando en ese exacto. momento y lo están viviendo. Y es real y en ese momento se siente, no estoy solo, hay alguien más que me escuche. Las familias que vienen a nuestro grupo de apoyo se sienten, por lo que nos han uh-huh. dicho, se sienten que son escuchadas y que hay esperanza, porque sí hay esperanza. Nuestro mensaje sí. de hoy es decirles, hay esperanza, no tienes que sufrir solo, hay ayuda para ti y el condado de Napa está dispuesto a brindarles esa ayuda, porque a veces puede ser un poco difícil navegar el sistema, sí. pero nosotros estamos aquí para darles unos números de teléfonos y decirles de que si tú buscas la ayuda va a ser claro, ofrecida para si ti. Si estás tocando puertas, alguien te va a exacto. abrir. Ahora, este tipo de ayuda que ustedes tienen aquí en el condado de Napa, porque tenemos otros condados que también nos están viendo, ¿cada condado también tiene ayuda similar? Claro que sí. Sí, uh-huh. sí, y una de las cosas que es muy importante que mucha gente no sabe es un número de teléfono que pueden, es una línea de apoyo y de ayuda que pueden las 24 horas, pueden hablar y la familia puede preguntar. Nada más, ¿sabes estos síntomas están teniendo mi niño o mi esposo o estoy preocupada por mi papá. Tía o papá de que no duermen o están diciendo cosas que no van o qué sé yo, ¿verdad? Y y pueden hablar a esa línea y es en español y si no hay alguien que conteste, siempre hay alguien. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien. Y ellos le pueden dar muy buenas opiniones, recursos y así puede empezar las referencias a más servicios de la comunidad. Otra de las preguntas también, Adriana, que tenía es, ¿cómo son las familias afectadas por las enfermedades mentales y qué pueden hacer estas personas para mantenerse sanas? Es muy importante. Sí. Cuando en una familia, un miembro de la familia está sufriendo por una enfermedad mental, inevitablemente la familia entera va a sufrir las así consecuencias es. De esa enfermedad mental y la va a sufrir en la manera de que la persona se va pues si empieza a deteriorar o al aceptar que tiene una enfermedad mental, la persona está pasando por un proceso muy duro y la familia, por lo mismo que habíamos hablado, por el tabú que hay en la comunidad, porque esta persona tal vez no quiera tomarse las medicinas porque a veces es un síntoma muy clásico de una persona que tiene una enfermedad mental crónica, que la persona no crea que tiene la enfermedad mental, no quiera tomarse la medicina o se empieza a tomar la medicina y en cuanto se empieza a sentir mejor, deja de tomarla. Y a ese momento los síntomas regresan de nuevo y a veces es peor. De la manera que la familia puede cuidarse es informándose acerca de cuál es la enfermedad mental que uh-huh. su ser querido tiene, cuáles son las consecuencias, informándose acerca de qué medicina le están dando a mi hijo, a mi hija, o a mi mamá, o a mi uh-huh. papá, exacto. a mi abuela, a mi abuelo, cuáles son los efectos secundarios de esta medicina y qué ayudas hay para mi persona que queremos. Todo depende también de qué tipo de aseguranza tenga la persona, ¿verdad? ¿Dónde claro. se les van a proveer los uh-huh. servicios? Entonces, en nuestro grupo de apoyo, nosotros con gusto ayudamos a las personas a que encuentren ese apoyo. Les invitamos a las familiares a que respiren, que se enseñen a respirar, que se enseñen a relajar. Porque como cuando vas en el avión y te dicen, cuando vas con un niño chiquito, tienes que primero ponerte tu máscara para que puedas cuidar a tu hijo y puedas llevarlo a él. Uh-huh. Entonces, esto es muy parecido. Si tú eres la persona que va a tener que tomar cuidado sobre tu ser querido, entonces tú también te tienes que cuidar. Y eso incluye que comas bien, que te estés haciendo ejercicio y que te estés informando acerca de qué hay alrededor que te pueda ayudar a ti, a que tú estés bien, para que tú puedas ayudar a tu familiar uh-huh. mejor. Fíjate que una de las cosas muy importantes es que, como tú dices, la que va a cuidar. Y muchas veces
nosotras, ¿verdad? Como madres o que estamos al frente del hogar o el padre, hay veces que no nos atendemos y a veces la salud mental es la que nos está afectando a nosotros. Uh-huh. Y nosotras mismas también deberíamos de estar checando. Así que usted, señor, señora, ¿verdad? Que siempre está al tanto de la familia, de los hijos, de los padres, de los hermanos. Usted también cheque y vea los síntomas y ver si a lo mejor usted también, ¿verdad?, puede recibir esta ayuda. Como le dijimos, es algo muy normal, es parte de su cuerpo y creo que el cerebro es algo lo más maravilloso porque uh-huh. con él piensa, con él sueña, con él, ¿verdad?, hace muchísimas uh-huh. cosas. Entonces, pues de vez en cuando también como que dice el cerebro, oye, necesito un tune-up, ¿no?, como uh-huh. todos los carros. Entonces, ¿por qué no estar checando eso? Esto es algo muy, muy importante, sobre todo en este mes de mayo, que también no nada más estamos celebrando a las mamás, pero también nuestra salud mental. Hay algo más importante que pues nuestra salud mental para nosotros mismos. ¿Me podrían describir los servicios y cómo las personas pueden accesar estos servicios con ese número que estabas hablando? Sí, tenemos el número de las 24 horas donde pueden buscar ayuda o respuestas para sus preguntas. Es el 253-4711 y ellos están allí las 24 horas. La otra, hay muchos, hay el 211 donde uh-huh. es una línea también donde pueden preguntar y también hay en español. Quiero un consejero, ¿dónde puedo agarrar consejería? ¿Dónde puedo buscar comida o qué sé yo? Ese número también está a todo el tiempo y ya le hay respuestas para poder recibir los recursos que necesiten. ¿Lo puedes repetir una vez más? ¿243? 4711. Sí. Ok, ¿y este es el 707? Ajá, 707. 707 para todos nuestros televidentes que estamos bajo el 707, para todos aquellos, pues entonces hay que rectificar y como le dijimos, checar, ¿verdad?, también en su condado, ver qué ayuda hay, porque en ese momento es un poquito difícil y creo que yo estoy de acuerdo con ustedes si es algo esto nacional y se está haciendo nacional porque estamos viendo que más y más hay estrés ahorita por la situación económica que estamos pasando, situación migratoria, situación de los pagamos los impuestos, entonces estamos así como ¡ah! Y necesitamos ese. Ese es el estrés. Muchas veces cuando estamos hablando del rango de enfermedades mentales, el estrés puede causar mucha presión en una persona, puede llegar a orillar a una persona a la depresión, y la depresión, una depresión que no es cuidada, puede llevar al suicidio. Entonces, cuando la persona se esté sintiendo que no puede llevar con los problemas cotidianos de día a día, pidan ayuda. De los servicios que estábamos hablando acerca del condado, ofrecemos terapia individual en español para las personas que uh-huh. estén calificadas. Ofrecemos también trabajo de servicio social, una trabajadora social que le pueda ayudar a una persona si está pasando por una enfermedad mental crónica donde no pueda cuidarse a sí mismo, tener sus medicinas, ir a con sus doctores, tener donde vivir. También tenemos una unidad de crisis, que es como la unidad de crisis que está en cualquier hospital, pero estas son crisis mentales. Uh-huh. Y ese número que Dolores nos ofreció, el 253-4711, 253-4711, están también la unidad de crisis, que a cualquier hora del día, cualquier día del año, Navidad, Año Nuevo, están las personas ahí para recibir a una persona si está pasando por una crisis emocional. Wow. Uh-huh. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Y nuestros grupos de apoyo, aparte de terapia individual, tenemos terapia en grupo para personas que están pasando por los momentos difíciles. ¿Algo más que te gustaría agregar? O nada más que se den cuenta que es la salud mental los pasa a cualquier persona. No hay diferenciación, no hay nada. So necesitamos de tener mucha información sobre los síntomas para que se prevén a otra enfermedad mental que pueda ser más severa. Prevención es lo número uno y por favor usen los recursos en la comunidad. Los tenemos, nada más tenemos que encontrarlos, pero allí están y los necesitan usar porque es muy importante que se cuide uno al otro para poder salir adelante. Adriana, cuando estas personas llaman o van, ¿ustedes les piden documentos? No. Y gracias por haber hecho esa pregunta. Nosotros no importa tu estado legal, no importa si tienes o no tienes seguro social, nuestros
servicios son gratuitos. Uh-huh. ¿Algo más que te gustaría agregar? Nada más eso de que estamos aquí para prevenir a la salud mental y para ayudarles, y estamos muy contentos de saber que la comunidad está respondiendo. Entonces, es bueno. Por favor, llámenos por teléfono. Cualquier pregunta que tengan de lo que hemos hablado hoy, al 253-4711, pueden preguntar por mí, Adriana Navarro, o mi compañera, Dolores Flores, y con mucho gusto les ayudaremos. Y otro, el horario de los grupos es cada primer miércoles del mes, para los que quieran venir, y es en la Old Sonoma Road, es el edificio B. Edificio. So, por si quieren asistir a las 5 de la tarde, por vénganse si quieren venir. A las 5, tráiganse su torta. Sí, tráiganse su torta. Y tráiganse su familia. Entonces, vamos a estar también pasando posteriormente, porque este mes ustedes tienen muchos eventos por el mes de mental. Entonces, al final vamos a estar pasando qué es lo que tienen en este mes para que la gente, por favor, vea y vaya y disfrute de todo esto. Pues muchísimas gracias, Dolores. Muchas gracias, Adriana. Gracias a ti. Es una gran ayuda que tengamos a personas tan profesionales como ustedes para que nuestra comunidad realmente sepa que está en buenas manos. Okay. Y entonces, pues ya lo escucharon, damos nuevamente el teléfono 707-243-4753. Gracias por ponerlo aquí. Entonces, 707-253-4711, pueden llamar. De todas formas, si tienen alguna otra pregunta, como dice Adriana o Dolores, siempre pueden llamar a mi oficina al 707-255-8666 para que les podamos dar cualquier información. Pues nos vamos a ir a otra pequeña pausa y con ella, pues entonces vamos a estar también, va a estar cantando nuevamente Chano y va a estar cantando La Escuelita. Para todas nuestras mamás, vamos a regresar con el tema de hospice, con Laura Valencia y Yesenia Huitrón. Vamos a estar hablando sobre otro tabú también, ¿qué es hospice? Y como recuerden, vamos a estar hablando también de migración, así que por favor, no se vayan. Permítanme un segundo. Gracias. El sol se estaba cayendo cuando me diste tus besos, cuando me diste tu cuerpo, cuando me diste tu amor. Y ahora ya no te acuerdas, se te borró de la mente que en ese pasto tan verde las rosas nos estorbó. Empecé a besarte los labios y hacerte caricias, después un botón y el otro botón. Nos quitamos la ropa en segundos y entre mariposas y flores hermosas yo te hice el amor. Y ahora dices que ya no te acuerdas, que no me conoces, no sabes quién soy. Pues yo soy tu maestro chiquita, aquel que en el campo tenía su escuelita y amarte enseñó. Y empecé a besarte los labios y hacerte caricias, después un botón y el otro botón. Nos quitamos la ropa en segundos y entre mariposas y flores hermosas yo te hice el amor. Y ahora dices que ya no te acuerdas, que no me conoces, no sabes quién soy. Pues yo soy tu maestro chiquita, aquel que en el campo tenía su escuelita y amarte enseñó. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo segmento de Charlando con Teresa Foster. Yo soy Teresa Foster, consultora de inmigración, pero también la anfitriona de este su programa preferido, Charlando con Teresa Foster. Le doy la más grata bienvenida y sobre todo con una canción tan bonita que nos cantó nuestro cantante Chano de Escuelita para todas las mamás. Como les prometí, vamos a tener mucha información muy importante, pero primero que todo quiero mandarles un saludo a todos nuestros televidentes en Napa, Petaluma, Novato, Santa Rosa, San Rafael, Sacramento, Vacaville. A todos ustedes, bienvenidos. Y recuerden, si en algún momento no están seguros o no tomaban ese teléfono, siempre pueden llamar a mis oficinas para que les demos la información que usted necesita al 707-255-8666. Vamos a estar hablando un poco sobre inmigración, un tema un poco candente y sobre todo que siempre nos preocupa y siempre quiero mantenerlos al día.
Una de las cosas que siempre hemos estado viendo es de que migración muchas veces sube sus tarifas y sube sus tarifas. ¿Están listos ellos para subirlas? Sí. Para algunas de las visas, ¿verdad?, de no inmigrantes, como son las de turistas o las de estudiantes, ellos han subido las tarifas. Lo bueno es que ellos sí están pensando bajar las tarifas de los inmigrantes, o sea, las personas que ya van a recibir su tarjeta de residencia y que están por medio del consulado, van a arreglar. En este momento ustedes están pagando 408. Ellos ya lo están pensando bajar casi a la mitad. Así que antes de que usted haga sus pagos, por favor rectifique con la persona que le está ayudando para que no hagan los pagos erróneos. Porque como ellos dicen, si nosotros bajamos las tarifas, no les vamos a reembolsar. Así que hay que tener cuidado. Y cuando ellos empiezan a hacer estos movimientos, entonces significa que a lo mejor van a subir otros servicios como la ciudadanía o la renovación de MICA. Así que si usted está pensando hacer eso, pues de una vez hay que hacerlo. Usted puede renovar su tarjeta de residencia con 6 meses de anticipo, así que no se olvide. También puede usted estar cada mes checando la hoja de su aprobación. ¿Y qué es la hoja de su aprobación? Es cuando su familiar, ya sea su hermano ciudadano, le hizo su solicitud, su padre, su esposo, su esposa o su prometido. Y entonces esta fecha de prioridad es cuando ellos recibieron el papeleo y entonces ellos ya empiezan a contar ahí ese tiempo. De hermano a hermano, también ustedes tienen que estar checando porque en un momento que ya le toque, inmigración va a empezarle a mandar documentación y si en un momento está dado ustedes no tienen la dirección correcta, entonces ahí se para todo. Así que por favor hay que rectificarlo. Si usted, ¿verdad?, está arreglando por medio de su hermano y está bajo la 245I o por su padre, entonces recuerde que usted tiene que tener una prueba de que usted estuvo aquí en los Estados Unidos en diciembre 21 del 2000. Si no hay prueba, no hay MICA. Así que es muy importante. Otra de las cosas muy importantes que tenemos es que muchas personas nos llaman y dicen, mi familiar que me hizo mi solicitud ha fallecido. Desafortunadamente ya se acabó todo, no necesariamente. Y hay una ley que está protegiéndolos. Si ustedes, ¿verdad?, ese familiar era residente o ciudadano, hizo una solicitud, hay que tener esa hoja de aprobación y hay que rectificar bien si usted todavía puede calificar. Así que como les dije, mucha información y muy buena. Vamos a pasar ahora a nuestra invitada del día de hoy. Ella viene de Hospice y vamos a darle la bienvenida, por favor, a Laura Valencia. ¿Me acompañan? Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Teresa. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Es siempre un placer, ¿verdad?, hablar de todas las diferentes agencias que tenemos y que disfrutamos de esa ayuda. Pero Hospice, mucha gente no lo conoce. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre Hospice y qué es lo que tú haces allí? Claro que sí. Nuestra agencia, el nombre completo es Napa Valley Hospice and Adult Day Services. Entonces, bajo esta agencia tenemos muchísimos programas y servicios y uno de ellos es Hospice. Mi título es Latino Community Liaison y yo empecé con esta agencia en el agosto del año pasado. Y parte de mi trabajo es promocionar los servicios a nuestra comunidad latina. Entonces, en otras palabras, nuestra agencia vio que nuestra comunidad latina no estaba utilizando al máximo estos programas y servicios. Entonces, yo vine con la esperanza de que ojalá a través de la educación, ¿verdad?, a que haya alguien de confianza que los conozca, su cultura, su lenguaje, puedan tener más seguridad en lo que nosotros hacemos y así aceptar nuestras ayudas, ¿verdad? Y Hospice, conocido en muchos países de Latinoamérica, ¿verdad?, y en especial en México, dices la palabra hospice y lo primero que se le viene a la mente, o en español sería hospicio. Así es. Sería un orfanato, ¿verdad?, exacto, para niños o un uh-huh. asilo de ancianos, uh-huh. algo que no es muy atractivo, en especial para nuestra comunidad, ¿verdad?, que somos muy protectores y respetamos y amamos a nuestras personas mayores, como nuestros abuelitos y nuestros padres. Es muy difícil para nosotros dejarlos en un lugar como estos internados, ¿verdad? Pero aquí no. En Estados Unidos, Hospice no representa la imagen que ya traemos. Aquí Hospice es una filosofía de cuidado. Ah, perfecto. Uh-huh. Y fíjate que esto está muy interesante y vamos a empezar a ver algunas fotografías para que podamos también ir viendo cuál es lo diferente. Así que, por favor, pasamos a las fotografías.
como dijimos, entonces, mientras están viendo las fotografías, vamos a seguir también platicando. Y Laura, nuevamente, ¿me puedes decir qué hace Hospice? Sí, Hospice es un servicio para pacientes con enfermedades terminales, ¿verdad? Entonces, nosotros, cuando el doctor da la referencia a nuestros servicios y la familia acepta los servicios de Hospice, entra un equipo de profesionales, ¿verdad? Y la meta principal, como dije, es... Hospice, uno de los mitos, no es un lugar, ¿verdad?, donde se lleva al ser querido, sino que Hospice se puede dar en el hogar del paciente. Esa es la meta de Hospice, que el paciente esté rodeado de sus seres queridos en un lugar donde se sienta cómodo o cómoda y que se esté con sus síntomas controlados y que tenga una mejor calidad de vida, vamos. Entonces, entramos como un equipo, está una enfermera, está una trabajadora social, está la ayudante del hogar y está un voluntario también. Fíjate que son momentos muy difíciles, Laura, porque como tú dices, son enfermedades terminales. O sea, sabemos que nuestro ser querido ya está a días, a meses, a semanas de muerte y queremos realmente estar lo más con esas personas, pero también entramos en un shock. Así es. Y muchas veces decimos, no queremos nada. ¿Cuándo es propicio hablar a Hospice? Sí, mira, usualmente es el doctor que refiere a la familia, ¿verdad?, a los servicios de Hospice. Es cuando el doctor determina que la esperanza de vida es de meses en lugar de años, a diferencia como una enfermedad crónica, ¿verdad? Exacto. Una persona puede vivir mucho tiempo con una enfermedad crónica, como el diabetes, ¿verdad? Pero cuando el doctor ha determinado que es de meses en lugar de años, la esperanza de vida es usualmente cuando se hace la referencia a Hospice. Pero no necesariamente se trata de que automáticamente el paciente que viene a Hospice va a morir, ¿verdad? Uh-huh. Incluso hay estudios en el cual se ha visto que el paciente mejora con los servicios de Hospice y nosotros lo tenemos que, le llamamos graduar del programa. Uh-huh. O sea que ya no lo necesita como servicio, entonces tiene que salir del programa. ¿Verdad? Entonces no es perder la esperanza, ¿verdad? Es cambiar el enfoque a nuestras energías y esperanza a tratamiento curativo, se cambia el enfoque a el tratamiento para que el paciente esté cómodo y con sus síntomas controlados. Eso es lo más importante y recordar de Hospice, que se trata de que el paciente no esté incómodo, que no esté con dolor, que no tenga que vivir de esa manera, porque nos importa mucho la calidad de vida del paciente. Y eso es muy, muy bueno. Sobre todo, como tú dices, aclarar, ¿verdad? También las personas no son las que llaman a Hospice, sino el doctor es el que ya da la orden. Y entonces, por medio del doctor, ustedes están en contacto con el doctor sigue yendo a ver al paciente, el paciente sigue viendo al doctor. Ustedes nada más son como unos intermediarios para que tenga una mejor vida para eso. Hay muchos mitos sobre lo de Hospice y sabemos que muchos dicen no lo quiero. Sé que trajiste a una invitada el día de hoy que ya pasó por eso de Hospice. ¿Quieres que de una vez la presentemos? Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Vamos entonces a pasar con Edith Buitrón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, al contrario, gracias a ti por venir. Yo sé que hay veces que son temas que no queremos hablar, son cosas muy privadas, pero muchísimas gracias por venir y compartir esta experiencia. Dinos sobre tu experiencia con Hospice. Con Hospice. Bueno, sí, nosotros, mi familia y yo, estábamos batallando junto con mi papá. Mi papá tenía una enfermedad de cáncer en el pulmón. Era una enfermedad que recién diagnosticada le dijeron no va a pasar, creo que 4 meses, algo así dijeron. Y sí, es un shock bastante grande. Claro. Y de repente mencionaron Hospice o hospicio. Y sí, nosotros teníamos la mentalidad errónea de lo que era hospicio. Dijimos, no, ahí lo van a ayudar a morir. Y nosotros lo que no queríamos era eso, queríamos ayudarlo. Gracias a Dios estuvimos fuerte, mi papá siempre fue un luchador, donde él duró 2 años batallando con la enfermedad y toda la familia atrás de él. Llegó el momento, el que no queríamos que llegara, donde sí, definitivamente el doctor nos dio la referencia con hospicio, pero para todo esto hicimos bastante
estudio sobre lo que era, y más aparte se nos que averiguaron todo lo tratamos de sí todo lo de referente al cáncer, pero también tuvimos la dicha de contar con el mismo departamento de hospice. También nos trató y trató de involucrarnos a nosotros y de aclararnos cosas, lo cual para nosotros fue una abierta de ojos genial, donde se nos explica, ¿no? Nosotros, el trabajo de nosotros es hacer que tu papá esté cómodo. Claro. Y nosotros al rechazarlo, quizás fue más doloroso todo lo que mi papá tuvo que pasar. Desafortunadamente, cuando nosotros ya de toda la familia decidimos, sí, vamos a utilizar a hospice, que fue a días de que el doctor lo recomendó, sí notamos donde mi papá estaba tranquilo, todos estábamos ahí, lo acomodaban de tal manera donde todo le traían ahí, había personas que le ayudaban a bañarlo, le dieron una cama, todo, para mí todo estuvo genial. Había personas que venían y nos visitaban, hablaban con mi mamá, que mi mamá a veces ocupaba esa distracción. Exacto. Que es tan pesado el estar tratando de aliviar a un enfermo, cuidarlo. No tengo palabras para decirlo, agradecida que estamos, número uno, con hospicio, lo fabuloso que fue y la razón por la cual estamos aquí y toda nuestra familia. Hemos tratado de explicarle a la gente que sepan cuál es la diferencia, donde no se rehúsen, sino más bien que traten de abrirse y darle esa oportunidad al enfermo que lo está ocupando. Aparte, como nosotros siempre teníamos una esperanza, leímos bastante de eso, del hospicio. En el mismo libro hablaba de donde había gente que se graduaba. Entonces era otra esperanza más, donde dijimos, bueno, ¿qué tal? Y vamos a hacer todo esto. No tengo más que cosas buenas que decir de hospicio, o hospice aquí en APA. Toda la gente que trabajaba ahí, incluyendo Laura, todo es genial. Una de las cosas que todo esto sucedió fue en casa, ¿verdad? Sí. O sea, venían las enfermeras a casa y venían a ayudar. Correcto. Okay. Entonces, no, en ningún momento lo transfirieron a ningún lado de hospicio. No, no, no. Ellos vinieron, instalaron camas para una cama especial para mi papá. Todos los servicios, las medicinas se las traían ahí. Que la gente trabajadora social venía y hablaba con nosotros, se daba apoyo espiritual, de cualquier tipo de apoyo que ocupábamos, lo teníamos a la mano. Incluso después todavía hemos recibido llamadas de ellos, se nos hace un buen detalle, ¿verdad? Sí, o sea, te sientes un poco más tranquila porque sabes que estás ayudando a tu ser querido a despedirse al mismo tiempo de que todos están un poquito más relajados. Más tranquilos, sí. Perfecto. Sí. Pues qué bueno que fue una experiencia. Yo creo que como la tuya hay miles de experiencias para esto. Sé que Hospice ha recibido diferentes reconocimientos. Sé que también Celine acaba de recibir uno, ¿verdad? ¿Nos quieres decir un poquito sobre esto? Sí, ¿y qué otras cosas buenas tiene Hospice? Claro que sí. Celine Regalia es la directora del programa Adult Day Services. Muy bien. Que es el programa de apoyo para adultos. Y es otro programa distinto a lo que es Hospice, pero también bajo la misma agencia. Ah, muy bien. Y ayuda a personas con discapacidades físicas y mentales, a personas con enfermedades de ya sea de Alzheimer's o otras demencias, y también para personas mayores o frágiles. Perfecto. Como nuestros abuelitos, ¿verdad? Que nos los traemos de México, de otros países de Latinoamérica y se quedan en casa y no tienen estimulación. Ni distracción. ¿Verdad? Ni distracción. Entonces, este es un programa en el cual nosotros les llamamos participantes del programa, perfecto. ¿Verdad? A diferencia de hospice, nosotros proveemos los servicios de hospice en la casa del paciente, pero los participantes vienen a nuestro edificio, que está sobre la Jefferson. Ah, muy bien. Y reciben lo que es, tenemos una enfermera de planta. Ah, muy bien. Tenemos terapia física, terapia ocupacional y terapia del habla. Ah, muy bien. Y una trabajadora social que ayuda a hacer un plan de cuidado específico para cada participante. Y ayuda con las metas de la familia y del participante también. Fíjate que eso es muy importante porque, como tú dices, traemos a nuestros viejitos y a veces nos olvidamos o nos vamos a trabajar y los dejamos sentaditos en la televisión. Y a veces no es muy, muy bueno. Pero pienso que Hospice está abriendo más y más a la comunidad latina, ¿verdad? Sí, es. Estás dando tu otra nueva cara a Hospice. Pero dime, ¿quién califica para recibir el servicio de Hospice? Mira,
los servicios de hospice, cualquier persona no se le niega los servicios de hospice ni por el estatus migratorio. Perfecto. Ni por la falta de habilidad de pagar. Uh-huh. Entonces, si viene una persona con nosotros que no cuenta con Medicare, porque es Medicare que cubre los servicios de hospice, nosotros tenemos un fondo especial para esas personas con circunstancias especiales, se puede decir, y lo vemos caso por caso. Sí. Pero no le negamos el apoyo de hospice a ninguna familia ni al paciente por falta de pago o por estatus migratorio. Entonces, básicamente cualquier persona o familia que esté dispuesto a recibir los servicios califica, ¿verdad? Siempre y cuando, de nuevo, esté la referencia del doctor. Y no es decir que siempre se necesite la uh-huh. referencia del doctor. Uno, como familiares o del paciente o amigos, podemos ser proactivos, uh-huh. ¿verdad? Y llamar a nuestra agencia y averiguar, como lo hizo la familia de Edith, de investigar, de preguntar qué es, ¿verdad? Porque a veces los doctores pues tienen muy poquito tiempo, muchos pacientes. Así entonces, es. Como familiar también puedes preguntar, ¿mi mamá o mi papá o mi ser querido es apropiado para hospice? Uh-huh. Y el doctor puede dar la referencia también. Entonces, no es solamente de un lado, sino que nosotros como familiares también podemos preguntar. Y otra cosa que quiero hacer hincapié es de que en cualquier momento la familia puede parar los servicios de hospice. Entonces, lo puede intentar, dejarse ayudar, ¿verdad? Exacto. Probarlo. Y si siente que no es para la familia, entonces puede volver a los tratamientos o dejar uh-huh. los servicios en cualquier momento. Nosotros nada más estamos ahí para ayudarles a navegar uh-huh. una situación tan delicada, tan agobiante y tan personal. Uh-huh. Nada más, nosotros no vamos a entrar a quitarles el control. No. Nosotros estamos ahí para apoyarles en sus metas y de lo que, como el paciente y como la familia, piensen que es calidad de vida, nosotros estamos ahí para apoyar. Fíjate que eso es muy importante. Yo creo que también está de acuerdo conmigo, de que cuando ya tu papá estaba con hospice, como que ustedes pudieron respirar un poquito porque veían que ya estaba en buen cuidado, sí, ¿cierto? Sí, el semblante de mi papá era más, estaba más relajado, más tranquilo, por lo cual daba oportunidad de que mi mamá también estuviera así. Era subsecuentemente, exacto, todos estábamos más tranquilos. Duramos una semana solamente en el programa, pero fue una semana donde sabemos que mi papá descansó de todos sus dolores que él tenía, donde sabíamos que estaba el apoyo, sabíamos que estábamos todos juntos, así uh-huh. que uh-huh. sí. Nuestra enfermera está disponible 24 horas al día. Sí. Entonces, si el familiar le llama a las 2 de la mañana, la enfermera va, exacto, y no se retira hasta que sus síntomas están controlados. Fíjate que es algo muy, muy bueno de hospice y también de primera mano, porque también lo utilizamos para mis suegros. Mm. Y fue algo maravilloso, que dices, venían, y no nada más hasta que se fueron, sino que después también el apoyo espiritual emocional que necesitas, el apoyo emocional, y están ahí cuando tú los llamas, cuando tú los pides, es cuando ellos vienen. Ya cuando, como dice Laura, ya todo terminó, no nada más dicen, ok, ya pasó a otro mundo, adiós, no, todavía continúan. Y fíjate que una de las cosas que nosotros hicimos fue, posteriormente, cuando mis suegros fallecieron, pedimos donaciones que se las dieran a hospice. ¿Por qué? Porque, como dice Laura, realmente ellos no van a rehusar a usted por falta de dinero o por falta de que no tiene documentos o algo, no. Pero ellos necesitan esos fondos. Y creo que está muy bien si usted en algún momento le gustaría donar algo o también participar en los diferentes programas que tengo. Yo sé que ustedes tienen diferentes cosas, ¿verdad?, durante el año para reunir esos fondos que necesitan. Y claro, realmente sí, es muy, muy bueno. Lo que voy a hacer también es, vamos a hablar un poquito sobre, tienen un tipo de información en español, que ya está todo en español, que es algo precioso. Y con mucho gusto, ¿dónde pueden ir a recoger esto aparte de mis oficinas? En nuestra agencia, uh-huh. que está sobre la Jefferson, que es 414 South Jefferson. También los tenemos en los hospitales. Ah, perfecto. En el Queen of the Valley Hospital. Y también
En Community Outreach, uh-huh. en la clínica Olé, uh-huh. también se los pueden pedir ahí. Perfecto. Ahí muy bien. Beatriz, ¿algo más que te gustaría, Edith, perdón, te gustaría agregar algo más? A mí me gustaría que la gente supiera de este programa, que abrieran, que investigaran, igual como dice Laura, que no es para todos, para nosotros sí lo fue, está ahí. Así como este programa, hay cosas donde lo que ocupamos hacer es educarnos, saber que están ahí para poder utilizarlos y beneficiarnos de todos estos fabulosos servicios. Muy bien. ¿Algo más que te gustaría agregar, Laura? Sí, voy a dar mi número de teléfono por uh-huh. si tienen alguna pregunta o duda. Mi teléfono es área 707-258-9080. Pueden Perfecto. Preguntar por mí y también estoy dispuesta a dar consultas en los hospitales, ¿verdad? Apoyo a nuestro personal clínico, sí, con las enfermeras voy y salgo y platico con los familiares y los pacientes de lo que tenemos que ofrecer. Oye, qué bueno, ¿no? Uh-huh. Eso me parece muy, muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias realmente por haber dado esta información tan, 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 tan importante para toda nuestra comunidad, sobre todo cuando estamos pasando por unos momentos muy difíciles que nuestro ser querido está en esta enfermedad, ¿verdad? Ya terminal. Así que el tiempo se nos ha ido y sin antes decirle muchísimas gracias por acompañarme y sin antes decir a Queen's Valley Medical Center muchísimas gracias, uno de mis patrocinadores. El otro es Bliss, que siempre me peina tan bonito, y María López Cisneros con el make-up. Así que a todos ellos muchísimas gracias y pues nos vamos a despedir nuevamente con otra canción bonita, Amor de los Dos, y va dedicado, ¿verdad?, a todos ustedes, como dijimos, este mes mental, mes de salud, mes de la mamá. Así que muchísimas felicidades. Se despide de ustedes Teresa Foster. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Vivir en el mundo con una ilusión. Corazón, mi vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Si te he ofendido, perdóname. Ten compasión. Mi vida es tu vida. Amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Mi vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón.